Bueno, pues iniciamos el mes de noviembre. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo estáis? Espero que bien, para disfrutar de un momento entrañable aquí en Memoria Visual. Nosotros empezamos y nuestro programa, nuestro eje principal del mismo de esta semana va a ser un centro escolar. Un centro escolar, bueno, en el cual tenemos muchos amigos entrañables y grandes profesores. Hablamos del Colegio Ortega y Gasset. Primera parte. Bueno, nos encontramos hoy en el Ortega y Gasset y estamos con uno de los especialistas en el deporte en este centro, Luis Manuel Martínez, Luisma, con el que vamos a hablar de deporte, que, bueno, yo siempre digo lo mismo, el deporte es lo que ha cambiado los centros, ¿no? Lo que era antiguamente, que era aquella típica clase de gimnasia, y lo que se le trata de inculcar a los chavales, ¿no? Nosotros, que es una más calidad de vida. Más calidad de vida. Nosotros lo que intentamos, sobre todo, anteriormente la educación física era una materia que no le daban el valor que tenía, pero actualmente con la sociedad se está dando cuenta de que la educación física es tan importante como las matemáticas, el lenguaje. Entonces, para que el desarrollo integral del niño sea totalmente completo, es necesario que haya una unión de lo que es la parte intelectual y la parte física. Entonces, lo que es la educación primaria, la educación física que hacemos, es que el niño consiga ese desarrollo íntegro tanto de la unión de las dos, pero haciéndolo de una manera que sea, además de divertida, que ellos se den cuenta que ya no es la educación física, no es una continuación del recreo, sino que la educación física tiene que conseguir pues una mejora en las conductas. Las conductas, por ejemplo, en el comportamiento de los juegos, en respetar a los compañeros, en respetar las reglas, y aparte también en lo que es el desarrollo suyo, de su cuerpo, de lo importante que es, tanto lo que es que se den cuenta de que haciendo educación física, haciendo un ejercicio, nos vamos a cada día a encontrar mejor y que todo eso nos va a favorecer en nuestra vida cotidiana. Oye, Luisma, normalmente cuando vamos por la calle vemos cada día más gente que se pone a hacer footing, que cuida su cuerpo, que cuida su salud. Esto puede deberse a muchos factores, entre ellos pues la televisión, que fomente mucho el hacer deporte, sí, sobre todo. Pero también puede tener una gran incidencia lo que se está haciendo en los colegios, ¿no? El deporte y cómo se le está inculcando esa calidad de vida a los chavales. Yo creo que pienso que ha sido un acierto el que haya maestros especialistas en educación física en los centros. ¿Por qué? Porque antes, como he dicho anteriormente, la asignatura era como si fuera una continuación del recreo. Entonces, ahora ya los niños, lo que intentamos es que sepan que, por ejemplo, ellos tienen que hacer un calentamiento para hacer cualquier actividad, que cuáles son las partes de su cuerpo que ellos tienen que ir poco a poco y desarrollando, que es muy bueno hacer ejercicio físico. Pero ahí tenemos también un problemilla con los padres. Los padres no se dan cuenta de que es necesario hacerlo no solamente con las clases que tenemos aquí, sino hacerlo no sin esfuerzo, un par de veces a la semana, porque están obsesionados con que tienen que ir a si conservatorio, que si escuela de idiomas, que si particulares, pero dejan un poco al lado lo que es el deporte. Y lo que intentamos, sobre todo lo que intento yo, es que ellos se den cuenta que es muy importante y que poquito a poco estamos justo en el momento, en el desarrollo físico de los niños. Y tenemos que en este momento conseguir que ellos poco a poco vayan gustándole de toda la infinidad, porque la suerte que tiene en nuestra época, cuando yo hacía educación física, no había como ahora tantos deportes alternativos, y después elegir lo que más le guste, y el que más le guste lo que lo hagan, por supuesto. Luisma, en todos los centros hay gente especialista en deporte, en educación física. ¿Os lleváis bien? ¿Tenéis buenas relaciones? ¿Cuándo va a haber una liga interbarriada de algo, de deporte? ¿Es un poco la asignatura pendiente? Sí, sí, el problema es que, por ejemplo, en este centro somos cuatro profesores de educación física. Tenemos instalaciones, tenemos dos patios y un gimnasio. Siempre hay un profesor que tiene que estar alternando porque no tenemos sitio para todo. Pero que es complicado, eso es complicado. Primero porque para coincidir todo, llevar todo a cabo, hay centros en que a lo mejor los profesores, cada cual puede hacer lo que quiera, pero no. Además, tendría que ser en fin de semana. Tiene que ser fin. Implicaría quitarte horas de tu ocio con la familia. De todas formas, nosotros, nuestro centro participa en todas, o en casi todas las actividades extraescolares, porque a mí me gusta mucho el deporte y además pienso que los niños están en una edad en que deben coger a hacer deporte y conocerlo. Y a mí, yo ese esfuerzo no me cuesta trabajo y lo hago. Pero como en todo, hay centros que sí, centros que no participan, pero lo importante es que a ver si al final llegamos todos por ello.
Pues Lima, muchas gracias por atendernos y nada, te dejamos con tu clase, ¿de acuerdo? Vale, gracias a vosotros. Es un programa muy del 2005, habrá algo del 2004, pero basado principalmente en ese año, 2005, y seguimos en él. Y en este caso vamos a ver la recepción que hizo su majestad el rey al presidente de la ciudad, Juan Vivas. ¿Puede mirar hacia las cámaras? Sí, porque la pregunta. Ha sido un despacho con su majestad, un despacho que indudablemente es una ocasión de extraordinaria importancia para estar con el jefe del Estado y para poder comunicarle pues de alguna manera cuál es el pulso según la perspectiva del gobierno de la ciudad que en estos momentos tiene Ceuta. Yo quisiera subrayar, porque así ha sido, que el interés que muestra por todos los asuntos de nuestra ciudad, su majestad, un interés que es fruto, creo que no solamente de la obligación que como jefe del Estado le confiere el cargo, sino que también es una cuestión de índole, es consecuencia de un indudable afecto personal que me demuestra cada vez que tengo ocasión de despachar con él. Yo, por tanto, quiero hacerle llegar esta prueba de afecto de su majestad a todos los ciudadanos de Ceuta, porque indudablemente sé que los ciudadanos de Ceuta, la recíproca, también le tienen a su majestad y a toda la familia real aprecio, consideración, respeto y sin duda alguna lealtad. Quiero que los ciudadanos de Ceuta sepan que ese sentimiento de los ceutíes tiene como respuesta, sin duda alguna, el aprecio, el afecto y una aspiración de cercanía indudable por parte de su majestad. Como me ha preguntado mucho sobre Ceuta, pues yo le he dicho que como él bien sabe, pues Ceuta es una ciudad profundamente española y que como tal está dispuesta a seguir prestando servicios a favor de España como lo ha hecho a lo largo de muchísimos años. También le he dicho que somos un pueblo tolerante, que somos un pueblo solidario, que somos un pueblo que ha aprendido a convivir compartiendo y que estamos dispuestos a seguir siéndolo. Y también le he dicho que somos una ciudad española que aspira a alcanzar unos niveles de prosperidad en todos los aspectos equiparables a la media nacional. Que para eso puede todo el mundo contar y el resto de los españoles contar con el esfuerzo, con el empeño, con la disposición de los ceutíes. Pero que también para eso, dadas nuestras dificultades objetivas, necesitamos el apoyo solidario del resto de los españoles. Un apoyo solidario que consideramos tiene un fundamento constitucional en la defensa del principio de solidaridad interterritorial que hace nuestra Constitución y que así lo sanciona,
y un apoyo solidario que también debe de manifestarse en gestos, en afectos, en pruebas de aliento y ánimo a los ceutíes. Pues por esta recepción nos vamos a trasladar nuevamente a el Colegio Ortega y Gasset. Como digo, repleto de amigos, de gente buena y que espero que lo estén disfrutando. Gracias.
Cambiamos de tema porque en este caso nos vamos al segundo festival organizado por la Asociación de la Copla, y en este caso nos vamos con un joven mago, con Maldonado. Un voluntario. Gracias.
Y después de ver esos trucos de magia de Gonzalo, nos trasladamos nuevamente al Colegio Ortega y Gasset. ¿Alguna más? Thank you.
ha dicho... participar en todo el colegio. Entonces ahora, ¿dónde? Ahora ya hay que llamar a la cocinera. Y hemos estado viendo estos vídeos atrás, estos momentos del año 2005, pero no nos vamos un año antes, al 2004, en este caso a la fiesta medieval organizada por Acudeduca. Vamos a ver una primera parte.
es el protagonista. Estoy harta. Yo sí que estoy harta. Toma. Bueno, aquí hay alguien que sepa. Seguro que hay alguien que puede saber todo. Con la mano. ¡El hombre M! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso para él! Buenas noches, querido pueblo. Me gustaría que hiciesen un semicírculo por ahí sentado todos, por favor. Seguiremos viendo a Cudeduca en ese mercado medieval, porque volvemos nuevamente a otra nueva parte de ese magnífico centro como es el Ortega y Gasset. Estaba en el día. En el
Y de la Ortega nos vamos ahora a dos imágenes en una, digamos así, ¿no? Dos momentos en uno. En este caso, la construcción del complejo Guillermo Molina, y nos trasladaremos también a la Marina. Thank you.
cómo ha cambiado todo, ¿se dan cuenta? Es que los años pasan y bueno, aquellas personas que hayan estado, sean de Ceuta o hayan visto Ceuta, vivido Ceuta, no sean de Ceuta, hayan estado aquí durante unos años y vuelven y ven la ciudad completamente cambiada, ¿no? En este caso, bueno, el polideportivo, ¿no? El complejo deportivo Guillermo Molina, ¿no? Uno de ellos, como la Marina, como muchísimas partes de la ciudad. Bueno, pues continuamos y vamos a continuar, valga la redundancia, con la fiesta medieval que organizó Acudeduca, segunda parte. Oh!
Bueno, y esto ha sido todo por esta semana, este momento triste de decirle adiós, ¿no? Y que de verdad nos encantaría estar con ustedes más tiempo, pero bueno, volveremos con más fuerza el próximo martes. Y os vamos a dejar ya con ese momento final del Colegio Ortega y Gasset, dando un recuerdo muy, muy entrañable a grandes amigos, grandes profesores que tenemos ahí, como es Susana García Ferrón, a Vilche, a Manolo Morales, Luisma, en fin, a muchos y a todos los profesores que están actualmente y a los que han estado en ese magnífico centro educativo. Nosotros volvemos aquí el próximo martes en Memoria Visual. Un saludo a todos. Bueno, Juan, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio? ¿Por qué te gusta? Pues sus aulas, sus recreos, hay un montón de recreos, los pequeños que se lo pasan bien, nosotros, está bastante bien el colegio. Oye, la segunda pregunta es, imagina que podemos elegir algo y tenemos una varita mágica o que los reyes que van a venir ahora, que nos pueden traer algo. ¿Qué pedirías para el colegio? ¿Qué crees que le hace falta? Pues a nosotros una sala de ordenadores, con ordenadores, también, está bastante bien el colegio. No sé, es que está todo bien. Todo bien, perfecto. La tercera pregunta sería, ¿cómo es la relación con los profesores? ¿Cómo son vuestros profesores? Los profesores maravillosos, lo explican todo muy bien, lo entienden muy bien, son muy simpáticos. Pues tenemos a Don Norio, el de naturales, a la señorita Mimi, que nos da matemáticas, a la señorita Paloma, que nos da sociales, a Don Germán, que ha venido nuevo ahora, que nos da educación física, todo muy bien. Y ya imagina, Juan, que por la tarde tenemos actividades, se pueden poner actividades y os dicen, oye, podéis elegir lo que queráis. ¿Tú qué te gustaría que hubiera? Pues fútbol y tenis. Sí, por lo demás ya está todo muy bien. Perfecto, muchas gracias. Venga. Quedó campeón. Sí. Bueno, Verónica, la primera pregunta es ¿por qué te gusta el Ortega y Gasset? ¿Por qué te gusta este colegio? ¿Por qué recomendarías tú a un amigo? Me imagino que un amigo viene de otro colegio y dice, ¿dónde me apunto? ¿Por qué se debe de apuntar a nosotros? Hay mucha relación con los compañeros, hay un buen nivel también y las clases están bien, no hay problema. Hay algunas veces hay algún problema entre algún compañero y otro, pero se soluciona y ya está. Sí. Oye, Verónica, la segunda pregunta sería, si tú tuvieras una varita mágica, imagínate que te dicen, podemos elegir algo para el colegio que le haga falta. ¿Qué crees que le hace falta al colegio? Puede ser para los niños pequeños, para vosotros, alguna instalación, algo. ¿Qué crees que le hace falta? Yo le pondré un laboratorio, nada más. Sí. La tercera pregunta es, ¿cómo es la relación con los profesores? ¿No conocemos a vuestros profesores? Si te pidiera yo que me explicaras cómo son, quiénes son, cómo se llaman, cuéntanos un poco. Bueno, los profesores, bien. Algunas veces cuando son un poquito, nos regañan, cuando hay veces que no estamos de acuerdo, nos enfadamos algunas veces por las notas y con nosotros, por cualquier cosa, pero vamos, que los profesores son buenos y enseñan muy bien. La tercera pregunta, la cuarta ya sería, ¿no? En este caso la cuarta pregunta sería, imagina que por la tarde hay actividades extraescolares y os dicen, oye, Verónica, vamos a poner lo que vosotros queráis. ¿Qué te gustaría que hubiera por la tarde? Hombre, antes había un equipo de voleibol que yo también participaba y lo han quitado porque no se apunta gente. Me gustaría que hicieran otro equipo de voleibol, pero vamos, que el colegio tiene muchas actividades extraescolares por la tarde. Nada, voy a llamar, sí. Bueno, Abel, ahora vamos a preguntarte a ti la primera pregunta. Imagina que tienes un amigo tú que está en otro colegio y dice, me voy a borrar el colegio y me voy a otro. ¿Por qué le recomendarías tú que viniera al Ortega y Gasset? ¿Qué es lo que tiene el Ortega y Gasset que a ti te gusta? Pues, no sé, que es muy buen colegio, tiene muy buena disciplina y que tiene muy buen profesorado y, no sé, que es muy bueno, que tiene muy... Perfecto. La segunda pregunta sería, imagina que tenemos una varita mágica y que podemos decir, necesitamos esto. ¿Qué es lo que le haría falta? ¿Qué crees tú? Puede ser para los pequeños, que tú veas que no tenga, yo que sé, columpio, por ejemplo. Puede ser para vosotros. ¿Qué es lo que os haría falta? Pues, por ejemplo, para nosotros nos haría falta, costaría mucho dinero, pero nos haría falta ordenadores, unos cuantos ordenadores, y para los niños pequeños, columpio y todo. La tercera pregunta sería, ¿cómo son vuestros profesores? Yo no los conozco.
Entonces, a través de la tele, dime tú cómo son, cómo se llaman, qué clases os dan, si son buenos, si son muy, son muy disciplinarios, cuéntanos un poco. Nuestros profesores son muy buenos, se preocupan mucho por nosotros y, no sé, un hombre, pues están, hay unos cuantos, una Mimi, que es nuestra tutora, después está Paloma, no José Luis, que es nuestro jefe de estudio aquí en secundaria, y otros más como, no sé, la señorita Maribí de religión y la de música de María José. Y ya por último, por la tarde hay algunas actividades de deporte. ¿Qué os gustaría que hubiera más? ¿Qué les falta? Pues les faltaría fútbol y clase de piscina también, para los niños que quieran nadar, sí, que puedan nadar aquí en el colegio. ¿Y dónde nadamos? ¿En un patio? En la piscina, a ver si ponen alguna piscina. Bueno, Manuel, te vamos a hacer las mismas preguntas a tus compañeros. Sí. Imagina que tienes un amigo que quiere apuntarse a un colegio, no sabe dónde, y tú le dices, oye, vente a Ortega y Gasset. ¿Por qué? ¿Por qué tú te gustaste con él? Pues no sé, porque... Bueno, aparte yo, no, hombre. Por la amiga y todo eso. Sí, ya, está muy bien. Okay. Segunda pregunta sería, imagina que tenemos una varita mágica y podemos elegir algo para los más pequeños, para los más mayores. Algo que le haga falta al colegio, no sé, un gimnasio más grande, un local para hacer actividades de teatro, no sé. ¿Qué le haría falta? Pues otro gimnasio, porque nada más que tenemos uno y cuando llueve nos tenemos que quedar en la clase copiando teorías en gimnasio. Pues no sé, aparte de eso no creo que haga falta nada más. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la relación o cómo es la relación con los profesores? ¿Cómo son esos profesores a los que no conocemos, pero que vosotros veis día a día? ¿Cómo diríais que son vuestros profesores? Imagina que a tus padres tienes que explicar, oye, ¿cómo son tus profesores? ¿Cómo le dirías? Bueno, pues son buenos, normales. Pasa que si les caen mal, pues si caen normal, mal. Claro. Oye, cuéntanos cómo son, quiénes son, qué clases te dan. Pues no sé, don Orio nos da ciencia, sí, por ejemplo. Doña Eva nos da inglés y lengua. Sí. Bueno, es que algunos dan algunas asignaturas para una clase y otros para otra. Y ya por último, por la tarde sé que hay actividades extraescolares, hay actividades deportivas. ¿Qué te gustaría que hubiera más? Pues así no sé, porque de lo que me gusta a mí, bueno, yo es que yo no estoy apuntado, pero a mí me gustaría baloncesto y ya está. Pues es que natación, yo lo que yo practico, pues no se puede hacer una piscina aquí por la cara, pero no sé. Perfecto. Pues listo, queda, vamos. Sí. Listo. Cuando vos me digáis. Bueno, estamos con Sonia, la educada, con la que vamos a hablar como con el resto de tus compañeros. Primero, Sonia, imagínate que tienes que recomendar este colegio. Una amiga dice, no sé dónde ir, a qué colegio. Tú le dirías, venga a Ortega y Gasset, ¿por qué? ¿Qué te gusta? Porque son profesores... Bueno, algunos son malos, porque gritan mucho. Pero si nosotros somos buenos, ellos son buenos. Y que yo pienso que este colegio es mejor. Oye, segunda pregunta. Imagina que yo supongo que el colegio necesitará cosas. Y mañana llega aquí alguien y dice, mira, que tenemos dinero del ministerio para gastarnos en qué. ¿Qué haría falta, según tu punto de vista, para los pequeños, para los mayores, para todos? ¿Qué haría falta? Otro gimnasio. Y más clases. La siguiente pregunta es, tus profesores no los conocemos, has dicho que son muy buenos. Pero explícanos un poco cómo son cada uno, cuéntanos cómo son los profesores que tienes. Si tu padre dice, oye, Sonia, cuéntame cómo son los profesores, qué te dan, qué clases te dan, cómo son, cuéntanos. Son buenos, sí, en parte buenos, pero después algunos no son buenos. Porque si tienen cogido manía a alguien, ya, sí, ¿no? Ya no, hasta el final del curso, aunque se intente portar bien, son malos. ¿Y qué clases te dan, cuéntanos? Inglés, la de inglés la no, es que me tiene manía. ¿Sí? Y yo intento ser, y yo soy educada con ella. Eva. ¿Qué más clases tiene? Y el de francés también me tiene manía. ¿También? ¿Cómo se llama? Ignacio. Ignacio, ¿qué más? Y los demás son muy buenos. ¿Sí?
conmigo también son muy buenos. Don Honorio es muy bueno y muy buena gente. ¿Quién era? Ciencia. ¿Qué más? Social plástica, Paloma, sí. También es bueno. Sí. ¿Y en matemática, por ejemplo? Mimi, ah, esa es la mejor. Sí. Mi tutora es la mejor. Es muy buena. ¿Dibujo? Sí, es. Plástica. También. Música. Sí. Música también es muy buena. Y ya está. Bueno, y ya por último, cuéntanos, porque te iba a ver que era otro programa para ti, tú explicando a los profesores. Y ya por último, Sonia, cuéntanos, por las tardes de actividades extraescolares, ¿no? Hay muchas cosas de deporte. Imagina que te preguntan qué quieres que haya por la tarde. ¿Qué te gustaría? Baile.